que esta época es donde más debemos ser solidarios. En momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora, muchas personas dejan ver su lado más humano y ayudan a los más necesitados. Ese es el caso de muchos famosos que han decidido donar millones de dólares o unirse a campañas solidarias para aportar con su granito de arena en la lucha contra esta enfermedad, que se ha llevado la vida de más de 100.000 personas en el mundo. A continuación, conoceremos a los famosos más solidarios en su aporte durante esta pandemia. Veamos. Son famosos, talentosos y muy generosos. Penélope Cruz y Javier Bardem, conscientes de la situación del personal médico en varios hospitales de España, donaron 100.000 guantes y 20.000 mascarillas para mejorar las condiciones de seguridad durante la pandemia. Jennifer López y Alex Rodríguez entregaron 1 millón de comidas a la Fundación Feeding America con el objetivo de ayudar a los más afectados. La cantante también está planeando llevar ayuda hacia su natal Puerto Rico. Meghan Markle y el príncipe Harry se despojaron de la realeza, pero no de la solidaridad. Primero empezaron su ayuda entregando personalmente comidas a domicilio a discapacitados en Los Ángeles. Luego decidieron donar todo lo obtenido durante su boda real a una organización benéfica que trabaja para llevar alimentos a quienes más lo necesitan. David Guetta sorprendió a sus vecinos en Miami con un concierto gratuito y benéfico desde su terraza para recaudar fondos. Este también fue transmitido por sus redes sociales. Con esto, el famoso DJ obtuvo 700.000 dólares, los que serán destinados a fundaciones que alimentan a personas sin hogar en Estados Unidos. Healthcare professionals around the world. Ricky Martin invitó a sus seguidores a que se sumen a una campaña de donación colectiva con el fin de reunir fondos para la lucha contra la pandemia. Hace unos días, la iniciativa llevaba ya casi 78.000 dólares. Hi, this is Lady Gaga, and today I'm so happy that we are one world together at home. Lady Gaga es una de las famosas más solidarias. Ella, además de donar un porcentaje de las ganancias de su marca de maquillaje, organizó junto a la OMS el festival One World Together at Home, reuniendo mediante una plataforma web a cientos de artistas de todo el mundo en un concierto nunca antes visto. Esta iniciativa recaudó más de 35 millones de dólares y beneficiará a personal médico que lucha contra la enfermedad y a varias fundaciones solidarias. When there are clouds in the sky, you'll get by.